a estos tigres nuevos de ahora, urbanitos, que no saben la rana que eres tú. A Don Miguel, a Vaqueró, a mí, a un sinnúmero de tigres vieja escuela, tú no puedes venir con eso, dije que tú sí, porque tú lo que siempre has sido guaremate, lambón, y eres un tigre que lo que te gusta es estar detrás de un beneficio, una vaina, tú sabes que tú lo que andabas era con una camarita cargada, tú dices, dije que si tú compras, dije que la mega, dije que uno se siente mal, nosotros no nos podemos sentir mal por lo que te pase a ti, y te voy a explicar por qué, porque nosotros no tenemos envidia como tú. Yo particularmente, yo no me siento mal, porque tú hablas como si yo soy un popi del naco, yo soy un tigre de los minas también, igualito que tú, que vengo de abajo, y que te di el break, fui parte de lo que te di el break, igual que Vaqueró y todos los tigres que tú vives acabando con ellos, porque tú eres el que quiere que montarse en esa película, usted no tiene nada, usted lo que un ratón, en esa área no venga de que hablar de que de cuarto, porque por ahí te brincamos como un chivo, a ti, a todo el que venga contigo. Porque lo de nosotros no es de que hablando de que disparate. Tú has visto la forma de uno, ¿verdad? Tú sabes que obedece esa forma, ¿verdad? Tú le llegas la forma de uno, que uno no se roza con gente, uno no anda en gente, uno no anda de que empanchitada y vaina. Tú estás quillado porque a ustedes les gusta el sonido. Entonces a ustedes les gusta el sonido y últimamente nosotros, eso de lo que ustedes viven, de que del sonido, nosotros sin querer se lo hemos quitado por un rato. No te ponga mala, que eso es atenero. Eso es atenero, nada más que nosotros estamos en eso, que estamos activos, porque por ahí viene el fin de año, tú sabes, y cuando viene el fin de año uno se activa. Tú desde que viste el concierto de Don Miguel, o la Paz con Mozart, la canción mía con Romeo.